llegar los reyes. Ya me trajeron. ¿Se portó bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tiempo de la Gracias.
y en ti te manifiesta tu gloria. Caminará los pueblos a tu voz de reyes, y resplandor de la aurora, levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos, llegan lejos de tus hijas, las traen en brazos, entonces verás esto llenamente. Alegría tu corazón y se alegrará, ensalzará cuando se envuelva sobre ti, ti y los tesoros del mar te traigan las riquezas del pueblo, te inundarán una multitud de camellos y promedios procedentes de Madre, y de Eva vendrá, solo sabrá trayendo el incienso y otro proclamó la alianza del Señor. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Advertidos durante el sueño de que no volvía a Herodes,
Bien, hoy estamos celebrando, de hecho es la misa vespertina, podríamos así decirlo, de mañana, domingo, que celebramos la Epifanía. Pongan bien atención los niños, sobre todo, el sentido de esta fiesta. Ustedes están celebrando la fiesta de los Reyes Magos, la Iglesia también, pero le da otra presentación a esta fiesta, que es precisamente la Epifanía del Señor. Y Epifanía quiere decir manifestación, presentación. Dios se muestra, así como lo vemos en la mano que el Padre no nos da, ¿verdad? Es una manifestación, no nos entrega, pero no solamente a su mamá, no solamente a su papá San José, ni al burrito, ni a la vaquita que estaba ahí, o el huevo, sino quiere que todo el mundo lo conozca, quiere que lo conozcan todas las razas. Y entonces, ¿cómo es posible el que se presente ese Jesús tan escondido ahí en Belén y se presente a todas las naciones? Pero sabemos que las profecías decían que iba a haber el nacimiento de un Mesías y decían exactamente dónde iba a nacer. Y entonces unos sabios aquí nos dicen que eran reyes, vamos a ponerlos como reyes magos, ¿verdad? Los reyes magos así los conocemos, y sabemos que eran tres los regalos que les dieron. Pero en ellos está personificado todas las razas. Por ejemplo, Dios juró, ¿verdad?, a todas las Baltasar, de toda la parte allá de África, de todos los lugares cálidos. Fíjense, no solamente a la gente que estaba con Jesús allí en Jerusalén, en Judea, en Palestina, en Egipto, no, todas aquellas personas, ¿verdad?, identificadas por ese color, aunque unos seamos blancos, otros seamos negritos, otros seamos pequeños, de todos modos los huesos los tenemos iguales o blancos, y el alma también. Y luego también nos presenta alguien trigueño, ¿verdad?, de otros países donde la gente reúne esas características, vamos a decir allá por pues la gente aquí de México también, aunque todavía no descubría México, ¿no?, pero ya estaba personificada esa gente, ¿verdad?, más bien así trigueños como somos aquí en México, poquito morenos, medio blanquitos, medio apiñonados, en fin, otro tipo de gente. Y luego, ¿verdad?, los güeros, allá los vecinos del norte y los nórdicos y los suecos y toda esa gente, ¿verdad?, de Europa. O sea, fíjense cómo el Señor quiso darse a conocer a todos. Ese es el sentido de que vemos, ¿verdad?, a un rey de un color, a otro rey de otro color y a otro de otro. Estaba tomando una muestra de todas las razas del mundo. Y realmente se ha manifestado y se sigue manifestando a todo el mundo. Y con gente también nos dice que pues eran medio maduros, uno ya más maduro que otro, más bien anciano, y el rey más joven es un joven, un adolescente también. Y sus nombres, pues la tradición, por el Talmud y por los escritos que conocemos, sabemos que una persona no existe si no tiene nombre. ¿Cierto o no es cierto? Entonces tuvieron que ponerle su nombre. ¿Cómo se llama el primero? Niños, ¿cómo se llama el primer rey mago? No les nombres muy sorditos.
mirra, y llevas incienso. ¿Y saben qué significaba todo esto? Estos tres regalos, estos tres obsequios, no solamente el reconocerlo como rey, sino le dan el oro porque lo reconocen como rey, que es claro que su reinado no es de este mundo, y sin embargo, ahora participamos de ese reinado. Reina en la iglesia, reina en medio de nosotros. Le dan oro reconociéndolo como rey. Después le dan incienso, y el incienso se le pone a Dios, a Dios le ofrecían el incienso. Los griegos les ponían incienso a todos sus dioses, allá en el Olimpo también. Y a Jesús también se le reconoce como un dios, por eso se le da ese incienso, y cada uno tiene su presentación, ¿verdad? Esto, miren, ahí se identifica el incensario, como ven que lo usamos, allá es una cajita de oro para darlo también, y la mirra, era un adelanto de lo que él iba a experimentar cuando lo llenaban de aromas en el Santo Sepulcro, lo llenan, lavan el cuerpo, y bueno, le iban a lavar el cuerpo, le iban a llenar de mirra. Así todos los cadáveres se lavaban primero y después se les daba, ¿verdad?, una untada de aromas. Ese es el sentido de los regalos que dan los Reyes Magos. Pero aquí viene algo muy importante. Ya hemos experimentado esta noche de angustia para muchos, el decir, ¿qué me van a traer los santos reyes? ¿Qué me va a traer el niño Dios? ¿Verdad? Porque también si llegan los reyes, llega el niño Dios también, porque lo llegan a ver. Es la providencia de él. Y nos preguntamos, algunos una muñeca, algunos un carro, en fin, a muchos les trajeron juguetes muy bonitos, pero aquí tienen que ser sencillos, humildes y aceptar. Hay muchos niños en el mundo y los reyes tienen que pasar a dejar esos regalos. Quizá algunos nada más les trajeron un carrito chiquito o una muñequita, o algunos no recibieron más que una pelota, pero acuérdense que son muchos niños los que tienen que recibir regalos. Y no les vaya a pasar que estén enojados, soberbios, porque no les trajeron lo que ustedes querían. Es que yo quería una Barbie y me trajeron esta muñeca de plástico, ¿no? Acéptelo. No les vaya a pasar como aquellos dos hermanos, y esto grábense. Uno era muy codicioso, y quería que el rey mago le trajera un caballo, ¿verdad? Y así le escribió: querido Melchor, quiero que me traigas un caballo. Y el otro hermanito le decía, querido Gaspar, yo quiero que me traigas lo que tú quieras traer. Así que tienes que visitar muchos hogares, a muchos niños en todo el mundo, y todos tienen derecho a un juguete. Y bien, así pusieron su cartita en el zapato, ¿verdad? Y al otro día se levantan los dos corriendo, ¿verdad? Y el niño que le había dicho a los santos reyes que nada más les trajera lo que él quisiera, ¿verdad? Le habían traído un gran carro, le habían traído bastantes dulces, le habían traído una pelota. Y al hermano, aquel que era envidioso, aquel que era soberbio y que quería lo mejor, pues le dijo: ¿y a ti qué te trajo ahí? Dice: me trajo un caballo. Dice: pero yo creo que ya se fue porque no lo dejaron amarrado, porque nada más me dejó el izquierdo. Fíjense. Entonces, que no les pase eso. O sea, estén aceiten el regalo que les hayan traído los reyes. Y sobre todo, el mejor regalo, ¿saben cuál es? Es precisamente el que recibieron el 24 de diciembre, al niño Dios. El mejor regalo es que Dios les dio oportunidad de vivir un año más. El mejor regalo de reyes es que pueden ver a sus papás un año más, una fiesta más de reyes, y sobre todo el que pueden compartir esa alegría con toda la gente que
compartir sus juguetes. No solamente ser egoístas, es que es mío y no quiero que me lo toque. Acuérdense que hay muchos niños que se quedaron sin esos regalos. Hay muchos niños que ni siquiera un dulce tuvieron de la mejor. Y a ustedes les trajeron sus juguetes. Ahora sería bueno también a aquellos que tienen juguetes que todavía están servibles, que los compartieran con esos niños que viven así por las afueras aquí de Tultepec. Muchas de ustedes tienen buenas muñecas y ahí las tienen en el closet. Sería bueno que se las regalaran para que fueran una visita y a esos niños que no tuvieron les compartieran algo. El Señor nos comparte, el Señor nos comparte a su Hijo, ya les explicaba yo, y comparte a su Hijo para que se presente a todas las naciones. Y así, ¿verdad? También para los papás que jueguen a ser estrellas, así como hay estrellas de fútbol, así como hay estrellas de rock, así como cuando eran jóvenes algunos su estrella era Elvis Presley, o la Sonora Santanera, o Laura León, la Tesorito, no sé, pero tenemos Luis Miguel para las chicas, ¿verdad? O Garibaldi, cada uno tiene una estrella, pero también los papás pueden jugar a ser estrellas. Y ese jugar a ser estrellas no es el que se vista, ¿cómo se llama? Como Elvis Presley, o como Luis Miguel, no, sino que tengan en cuenta de qué sirvió la estrella para los Reyes Magos. ¿De qué sirvió? De guía, fíjense, de guía para llevarlos al lugar determinado donde había nacido el Salvador, donde había nacido el amor. Y eso es precisamente lo que ahora, con esa alegría, con ese gozo de ser padrinos de este niño Dios, así nos han invitado a seguirlo, ¿verdad? Así han servido de estrellas para traernos aquí, ¿verdad? Mauro y Yolanda han servido de estrellas para traernos aquí con el niño Dios, con los mismos ángeles y con los Reyes Magos. Pero ustedes pueden también hacer guías de sus hijos, hacer estrellas, guías que los lleven realmente a la búsqueda continua del amor, para que puedan poner en práctica ese amor, ¿verdad?, que nos ha dejado el Padre, que es su Hijo Jesucristo. Y sobre todo, para todos los niños que tienen que imitar a ese Jesús niño, a ese Jesús sencillo, a ese Jesús que sabíamos que era Dios, pero él nunca dijo, yo soy el niño Dios y respétenlo. No, un niño, ¿verdad?, como cualquiera de ustedes, y que se fue dando poco a poco tiempo de la misión que el Padre le había encomendado. Y así ustedes, padres, también traten de ser esos guías y cumplir la misión también que el Señor les ha encomendado a través de sus hijos. Nos aprendemos a thank you.
De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, podemos irnos en paz. Que siga pasando este día de Reyes con los niños, que se mantenga esa alegría y ese gozo. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese Jesús que se nos ha manifestado a todos. Gracias.
Thank you.
No, está bien. Thank you.
al niño mientras lavan los pañales, que están tendidos en rosas y lavados en cristales. Alegría, 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 infante, adoro, dueño de mi corazón, que se acerca presuroso, el momento doloroso, hoy de oro, incienso y mirra, los primeros son esos.
Sí, bueno, pues. Gracias.